Primer Pokémon de ruta. Espérate. Nada más y menos que. ¡LOL! ¡Tú! ¡Grillo! ¡Y yo! ¡Oh, oh! Bienvenidos, pacasos, a. ¿Qué capítulo es este? El 19. Por primera vez me he acordado. Me he acordado. ¿Y tú Pokémon no? Sol, Perla, Diamante. Luna Diamante. Bueno, vamos a parar con la broma. Te voy a matar un día de estos, Lugre. ¿Por qué? Los Psyduck no tienen pinta de querer moverse. ¡Medicinita! No. No, pues yo se lo he dado. Lugre ha utilizado la poción secreta. Los Psyduck ya no sufren su persistente dolor de cabeza. Oh, Dios. Están curados. La pregunta es: si te duele la cabeza, ¿te pones ahí? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque te duele la cabeza, vamos a ponernos de obstáculo en una ruta. Había un Psyduck Downer, ¿eh? No sé si lo has visto, se ha quedado ahí, se ha separado el resto. Lo hemos percatado de que. Vamos a ponerle de nombre. Ese era tú, Lugre. Tu versión. No, siempre lo metemos tu versión con otro. Vamos Pokémon a poner de Psyduck. Bueno, venga, vale. Yo soy. Era ese Psyduck, ¿vale? Me he ido para otro lado. Los Psyduck suelen sufrir dolores de cabeza crónicos. Bueno, yo también soy de sufrir dolores de cabeza, pero bueno. Aún no se sabe qué los provoca. Pues seguramente al acostarse a las 5 de la madrugada, da igual. ¿Puedes pedirte un gran favor? Claro, puedo comerte la chocha. No, hombre, la podrías llevar a mi abuela este talismán, pero. Pero esta tía, ¿tú sabes lo que nos ha hecho esta tía, Grillo? Estamos aquí en plan friendzone. Esta tía nos ha hecho la de él. Te hago un favor, pero dentro de 5 minutos te pido yo otro favor. ¿Entiendes lo que te digo? Te doy la poción secreta, pero después te doy el talismán para que se lo dé mi abuela, que está ahí al lado, porque el pueblo que le eche está aquí al lado y se lo llevas tú. En vez de y tú y ya está. Bueno, da igual. En este trayecto suelen aparecer Pokémon pocos habituales, así que puede merecerte la pena. Vale, venga, vale. Esto es ruta nueva, esto de aquí arriba. Esto es ruta nueva, mijo. No es ruta nueva, no es ruta nueva. Que sí, que sí. Que sí, es la misma ruta, güey. Espérate, que es que esto tiene parte sur y parte norte o algo de eso, entonces podríamos capturar. No, esto no es ruta nueva, churra. Déjame mirar una cosa. Porque va, hiperpoción, oh Dios mío, por cierto, una cosa que quería comentar para que lo sepáis para el futuro. No, esto es que, mira, es que es diferente, porque es que hay diferentes rutas dentro de cada ruta. Y tú estás escapando de Pokémon que están saliendo en esta parte de hierba. No, churra, te voy a decir una cosa, que estos Pokémon no valen. Vale, es verdad, es la misma ruta. What the fuck, que ha salido de aquí un niño, chico. Bueno, en el Monte Corona hay como unas especies de subrutas, por así decirlo. Hostia, me ha sacado el ítem. Y en cada subruta pues salen Pokémon distintos. Entonces, por ejemplo, hay una zona en la que está nevada y demás, que ahí salen otros Pokémon que en la cueva no sale, pero sigue poniendo que es Monte Corona. Entonces, seguramente lo que hagamos es dividir Monte Corona en como tres rutas o cosas así. Y en cada ruta pues podremos capturar, básicamente. Me parece bien, señor Lugre. Bueno, si te pasas al niño ese con el cual yo no lo he luchado, porque sí. No apetece. He vuelto a meter a Sase porque la verdad es que no me gusta que hayan matado a. Tío, da igual, no me quiero recordar lo del Pikachu de Alola. El Pikachu, tío, es que lo del Pikachu. O sea, madre mía, Lugre. Yo me he quedado flipando, tío. Es que no me lo esperaba, tío, el Remoraid de mierda, tío. Pero ¿cómo se puede ser tan hijo de puta? Ultra Ola. Esto es para una Ultra Ola de la muerte, tío. Por cierto, Grillo. ¿Te acuerdas la Mayabal de la muerte que le tiré a no sé qué Pokémon? Al Crabrawler, que no era de tipo agua. Esto sí tiene que ser ruta nueva, ¿eh? Porque se mete aquí una niebla todo guapa que flipa. No sé, lo que te iba a decir, Grillo, que bueno, hoy es martes, ya estamos grabando para mañana. Y hoy ha salido el tráiler nuevo de Pokémon Sol y Luna y ha sido de los mejorcitos, ¿eh? De los mejorcitos trailers, ¿eh? La verdad que ha enseñado un montón de cosas. Y la demo será el día 18 de octubre, que seguramente la subamos al canal, ¿no, Grillo? Pues sí, la subimos. Seguramente no. No, la subimos de cabeza. Así que 18 de octubre tenéis la demo oficial de Pokémon Sol y Luna. Bueno, Lugri, me acaba de salir un Pokémon aquí. Esto, aunque haya niebla aquí y haya salido Pokémon diferente, no es nueva ruta, ¿verdad? No lo sé, ni puta idea. Yo creo que no, porque vamos sobrado de Pokémon, tío. Tampoco sí. No falta. Oh, bueno, va sobrado. Creo que, yo voy sobrado de Pokémon. Tengo un Froakie ahí que tienes que entrenarlo, tío. Tienes que entrenarlo. Hablando de Froakie, o sea, se puede conseguir a Greninja Ash en Pokémon Sol y Luna. Bueno, todavía no. O sea, ahora mismo ya sí lo habréis visto el vídeo de ayer, porque estoy por hacerlo, todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer ahora. Voy a hacer un vídeo sobre The Greninja, que si no lo habéis visto, ir a verlo. Y por qué lo estoy utilizando un terremoto y está fallando. What the fuck, un golpe crítico, pero que. ¿Que tiene levitación uno? ¡Pero si está en el suelo! ¡Mira el puto uno! Uno creo que sí, que tiene levitación. Pero what the fuck. Bueno, ese estará en el suelo, pero en verdad, cuando se ve el terremoto hace así, pega un saltito y hace. Además que tiene dos piernecitas. Que eso que. Hostia, ¿verdad? El Gyarados este asqueroso que me falla los ataques, tío. No sé, pero lo que estaba diciendo, que ayer por la noche subí un vídeo cerca de Greninja, de cómo conseguirlo y tal en el nuevo juego, y si no lo habéis visto, ir a verlo porque va a estar bastante OP. Todavía no lo he hecho, pero sé que va a estar bastante OP, ¿vale? Lanza llamas al señor Nincada y no perfecto. No puedo usar a Gyarados, me falla los ataques. Pero que, no, pero, what the fuck, que te falla los ataques, ¿cómo?
¿Cómo que te fallan los ataques, tío? Me está fallando todo el ataque que hace, lo falla como si no pudiera usar el Pokémon. What the fuck, no sé. ¿Alguien me explica eso? Un golpe crítico, por favor. No me hace nada, ¿no? No me hace nada. Vale, perfecto, vale. Ah, es con la niebla. ¿Qué dices? ¿Con la niebla? Con la niebla. Hostia, pero espérate. Ha fallado como 7 u 8 ataques seguidos. Espérate, estoy muy jodido, tío. Pero es que la niebla. Vale, es que necesitamos el ataque de despejar. Wow, un Dodrio. Dodrio es el que me tocó a mí contra el equipo Plasma, me parece, o Tauro. ¿A ti te toca Tauro y a mí Dodrio o al revés? Contra un equipo Plasma al principio del juego que nos costó la vida. No sé, tío, no. Creo que fue a ti. A mí Dodrio y a ti creo que te tocó el señorito. Bueno, Pacomón del día. ¿Quieres dar el mote a un Pokémon de la serie? Puedes hacerlo. Simplemente tienes que adivinar a qué Pokémon pertenece la figura que se muestra en pantalla. ¿Ya sabes de cuál se trata? Pues dirígete corriendo a nuestra página web, en la que podrás enviarnos tu participación muy fácilmente. La tienes en la descripción del vídeo. ¡Suerte a todos! Bueno, voy a utilizar a Truño porque Truño me viene bien aquí porque tiene... Vale, ya no tiene hoja mágica. Fuck, que hoja mágica nunca fallaba. Fuck, esto me ha jodido bastante. Y yo, tío, pero es que no para de fallar. ¿Qué mierda es esta? Vale, gracias, tío. Pero ¿cuánto baja la precisión esta niebla? No, pero muchísimo, a mí me ha fallado el Gyarados todo lo que ha hecho. No sé, pero creo que no nos conviene luchar mucho por aquí, tío. ¿Qué hay por aquí? Que no lo veo. No conviene. Pero es que hay que luchar, creo, o sea, sí hay o sí que, hay que ir hacia la izquierda. ¡Hostia! ¡Un Slaking! ¿Qué me estás contando? Jodido, ¿Qué cojones? What the fuck, pero espérate a ver lo que me saca a mí, porque si te saca un Slaking, a ver qué cojones me saca a mí. Y seguro, ¿te imaginas que me saca un legendario? Me ha hecho un viaje de daño, tú. ¿Te imaginas? Wormadam, what the fuck, vale, Wormadam. Otro Slaking, otro Slaking que dice. ¿Dos Slaking? ¿Entonces a mí me sacará dos Wormadam? A mí me sacará dos Wormadam. Pues coño, el Truño está en el 40, joder, qué Truño. No, a mí me va a sacar un Roserade. Y voy a utilizar a Tyrell, que yo creo que va bien contra el señorito Roserade. Ah, bueno, un Roserade, creía que era un Roselia, no sé por qué creía que era un Roselia. Una doble, tío. Que hay un combate doble, escúchame, yo creo que tengo que a curar, porque me han dejado unos cuantos tocados, ese doble no. Vamos a intentar quitarlo. Hostia, tú. Joder, Saladín, tío, pero qué cojones. Saladín, este es Legolas, me ha visto de toma por culo. Legolas del Señor de los Anillos con la visión de elfo. A más nivel que nadie, tú. Con sale... repartir experiencia está a más nivel que nadie, el tío. Ah, espérate, yo también tenía repartir experiencia. Y no lo estoy utilizando. No le digas que lo estaba utilizando. Tú. No lo estoy utilizando. Pues a mí me está viniendo de puta madre. Joder, pues se lo tengo que dar a alguno. Vamos a evitar el doble, evita el combate doble. Sí, pero ese no. Tío, ten cuidado porque a mí me han pillado y tiene un toque de Maru, tope de Pavo que me lo carga de un ataque. Vale, le voy a seguir con la niebla. Un Kabutops. Un Kabutops, pues vamos a utilizar a Truño que viene de puta madre contra Kabutops con el ataque de tipo. Por cierto, tenemos que meter las segundas evoluciones de los starters que ya han salido. No me fío de un terremoto, tío. ¿Cricho? Que la segunda evolución es de los starters. Sí, ¿a ti cuál es la que más te ha gustado? Quiero llevar lo suyo, o sea, A mí la que más me ha gustado ha sido la del ítem, tío. Porque el, está ganando el tipo lucha. Y no sé. Yo creo que van a sacar a las evoluciones estas que se filtraron supuestamente, pero que cuando las saque no van a ser exactamente iguales. No van a ser exactamente iguales, van. Pero van a ser, yo creo que van a ser, o sea. Pero es que tienen muchas similitudes las segundas evoluciones con las terceras, ¿eh? O sea, si te fijas tiene aquí como una cosa al ítem en el, bueno, el ítem no, la evolución del ítem tiene algo. ¡Hostia! Lo que te ha faltado para morir, dale like. Pero cámbialo ya, que hace cosas. No lo puedo cambiar, está atrapado. Pero es más rápido, ¿no? Que su debut, ¿no? Sí, pero voy a restaurar PS. No me atrevo a que falle, hombre. Es que, tío, la niebla es un trolazo, ¿eh? Es que necesitamos el movimiento de despejar. No puedo, es que hombre, voy a intentar cambiar porque no sé por qué no me dejaba cambiar, ¿vale? ¿Porque te ha utilizado bloqueo, puede ser? Creo que me ha utilizado bloqueo, pero eso dura unos turnos. ¡Hostia, un Snorlax! No, creo que es para siempre. Vale, sí, es para siempre. No sé qué hace. ¿Te has jugado aéreo? Voy a usar la hiperpoción que me he encontrado antes porque... Pues nada, otro tajo aéreo. ¡Oh, golpe crítico! Bien, Truño, bien. Oye, el señorito Truño me está carrileando básicamente. ¿Para qué mentir? Hostia. Venga, perfecto. Y creo que por aquí... Joder, es que no veo una mierda. Es que necesitamos aquí... Uy, por ahí. Ten cuidado que si tiras para la derecha saltas, creo. Estoy jodido. Esta ruta es muy jodida, ¿eh? Esta ruta es bastante jodida. A ver, Lugre, estoy muy jodido, ¿eh? Porque me mata... No tengo más hiperpociones. ¡Oh, Fed, no! No, vamos, tú no. Vamos a lo dos. Ay, buena. Digo, es que si falla con la niebla, estoy muerto. Grillo, que me ha sacado un deche, tío. Mira lo que me ha sacado, tío, el cabrón. ¿Qué te ha sacado? Espérate. Hostia, no puedes cambiar. Como te haga mismo destino, estás jodido. Tienes que matarlo de un ataque, ¿eh? Tiene no, más velocidad que es. No lo mato ni de coño de un ataque. Yo voy a utilizar la drenadora. Voy a utilizar la drenadora y voy a ir. No le utilices drenadora, Dios mío. ¿Cómo lo utilizas drenadora? Échame cuenta. Ve en plan, respiro mismo por utilizar algo y voy a ir. ¿Ves? Hostia, qué hijo de puta que tiene mismo destino. Es que es eso, es que no lo utilices drenadoras con mismo destino. Espérate. Mato espejo. Estoy intentando bajarle todo lo que pueda y en el turno que no me utilice el mismo destino, hostia, pues le meto yo un ataque en plan. Vale, contador, vale. Ya creo que sí lo mato, o sea.
Por la vida que tiene, ya si sí lo mato. Es que, uf, hay que tener. Joder, falla, tío. Reserva. Vale, no utiliza mismo destino. Ahora sí, tajo aéreo. Dale. No me creo que haya fallado por segunda vez, tío. Rotondex. Te has sacado Rotondex. Esto ¿qué tipo estoy es, muy jodido. Como me falla ahora el ataque y me utilice el mismo destino, se me muere Robin Groot. Te lo digo así. Voy a mirar qué ataque tiene mejor. Qué mierda. A ver, esto tiene 95 tiene de precisión. Vaya y 95 los dos, tío. Manda huevo que tenga los dos 25 de precisión. O sea, 95 de precisión y estén fallándome todos, tío. Ahora me va a fallar seguro y me utilizará el mismo destino. ¡Bien! ¡Menos mal! Menos mal, tío, joder, que de verdad, yo lo paso de mal con los putos Wowfe, desde el Wynaut, del Pokémon Sol, Silver y ¿por qué me fallas? Es que... ¡Wow! Sí, es que vamos, ¿no le puedes hacer un ataque del cual no tengas control? ¿Cómo le haces un Drenadora, tío? Porque estaba intentando bajarle el ataque, o sea, bajándole los PS para después utilizarle algo a mitad de vida para matarlo. Que no, que tienes que controlar el daño que le hace. Es que imagínate que lo utilice en una afilada, se queda un PS y me utiliza contador o algo de eso. ¿Me folla? Pero no te... Tenía que asegurarme que estuviera a mitad de vida, aunque sea, para atacarle. Pero vamos, lo he hecho bien. Hostia, que hay un tío. No sé qué coño sé, tío. Necesitamos la MT despejar, ¿eh? Necesitamos la MT despejar porque si no, vamos jodido. Un truño, o sea, no un truño, no un Finion. Bueno, que también es un truño porque vaya el pececito. ¿A ti te gusta Finion, tío? A mí me gusta, no me desagrada. Es uno de los peces olvidados, de hecho, que dices tú. Está olvidado, tío. Es que este Pokémon... ¡Mamo Swine! ¿Qué dice? Es tipo hielo... Hielo tierra, sí, correcto. A mí me mola un montón Mamoswine, tío. Me encanta Mamoswine. Es un Pokémon, pero Pillowwine me gusta más, creo. Pillowwine me gusta un montón, tío. No sé por qué. Vale, ¿cuál es el siguiente? Haunter. Vale, perfecto. Puedo utilizar a... Joder, me gustaría haber entrenado a Lanfacita porque me parece... No sé a quién va a enviar a Blaziken. Bueno, tipo tierra. Bueno, tiene... A tomar por culo. ¡Buah! Puto amo Mike. ¿Cómo está granizando? Es verdad que... ¿What the fuck? ¿Por qué está granizando? Lo ha matado porque ha tirado el granizo el... El Mamoswine, de puta madre. Qué grande el Mamoswine, te acaba de ayudar, tío. Le queda poco para evolucionar a Mike, ¿eh? Creo que evoluciona al 40. Sí, creo que evoluciona al 40. Raichu, me va a sacar a Raichu. Relaja el cuerpo, ganará mucha velocidad. Me saca un Raichu. Es que te ¡oh, tío! Tío, ¿te has dado cuenta de que siempre que se me muere un Pokémon, al siguiente capítulo me sacan a la evolución o al mismo Pokémon en plan de pullita? Hostia, Raichu y Alola. Sí, sí. Pero qué es que... cabrones. Pero es que siempre, o sea, me pasa siempre, se me muere un Pokémon al capítulo siguiente, siempre me sacan o el mismo Pokémon que se me han matado, en plan, recordándomelo, o me sale de ruta, o me sacan la evolución. Siempre me pasa, te lo juro. O sea, es que es impresionante. Tío, dale ya al Bombafango y matar al puto Raichu de Alola. No sé si quitarle el Ribo y meterle la agilidad. Ahora mismo podría tener un Raichu de Alola, no sé, porque me parece que evoluciona por Piedra de Trueno y no tengo Piedra. Aunque en verdad, verdaderamente agilidad con un Rapidash es un poco estúpido. No es un Rapidash. Tiene los hechas cambiados. ¿Ah, no sí? Tiene lo... Claro, no, pero no debe ser un poco más lento, ¿eh? La verdad es que no me acuerdo cuánta velocidad le he puesto, pero, o sea, que no, ni de coña te pienses que eso es un rápido, tiene los stats cambiados, así que... Sí, pero no debe ser un poco más lento, coño, es un puto caballo. Ya, bueno, no sé, es que ahora mismo no me acuerdo cuántos stats le he puesto. Si quieres luego te lo miro. O si no, mírale los stats directamente, métete en Pokémon, mírale las estadísticas y compara la velocidad. Me evita del ataque. Y ya llevamos 13 minutos, ya hemos llegado aunque sea al pueblo que a tomar por culo el Venona. Vale, ahora dime cuál es el Pokémon. ¿Cuál es el Pokémon? Es que está... Bastidon. Bastidon. Pero te están sacando Pokémon super tochos. A mí me están sacando Pokémon penco. ¿Qué tipo era Bastidon? Tipo roca, ¿no? Tipo roca cero, creo. Pues de un magnitud menos follo. Tío, el Wimpo. Me tiene que salir un Wimpo, tío. ¿Qué dices? Que mira lo que le he quitado. Bastidon es uno de los Pokémon con más defensa de todo el juego, así que... Hostia, y ahora lo ha matado. Porque le ha hecho un magnitud 5. Vale. Magnitud 5 es poquísimo, ¿eh? Sí, tiene 40 de daño, creo. ¿Cómo? Oye, Mike, que magnitud 5 creo que tiene 40. Y está hasta magnitud 10 que tiene 100, creo. ¿100? 100 o 110, no sé. Sin puta idea. Hay un extraño astronauta delante de la... ¿Que hay un astronauta? Macargo. ¿Qué cojones? Luchando, tío. Mira, el maldito Mike de los huevos me está haciendo... Un Macargo, haciendo... tío. ¿Sabes que tenía un Macargo en el Pokémon Plata de la Game Boy al nivel 100? Culo. Sí, ¿y eso por qué? No, mentira. Era en el Esmeralda, que salía en una ruta, en la ruta esta que era de hostia, fuego. ¿Te acuerdas del Esmeralda Taglock? Escúchame, duramos un montón en esa serie. Me acaban de dar una función de porque reloj analógico. Pero es que sabes que era un Macargo, bueno, era un... El raporcito. De ahí salió el rapo, porque te confundiste y pusiste rapo en vez de rapo en vez de rapto. Y de ahí salió el mote de rapto. Qué grande rapo, el Tazlo, tío. Fue la mejor serie nuestra, o sea, el primer capítulo lo petó, o sea, tiene 8500 likes. Sí, mentira, es broma, mentira. Ruta 210, Pueblo Celesti.
Celechi. Celechi. ¿Esto qué? Pueblo Caelesti, no Celechi. ¿Esto qué? Caelesti, lol. Pues te juro que llevo leyendo todo lo que llevamos de capítulo. Celechi, lol. Me cago en tu madre, tío. Pueblo Celechi. Podemos. La caña, ¿tenemos caña buena? No, no tenemos caña buena, ¿no? ¿O sí? No sé, mira. Yo creo que no, ¿eh? Que tenemos la caña vieja y ya está, ¿eh? Hay que mirar dónde se consigue la caña. La caña buena. Ah, no, que sí, que tenemos caña buena. Yo por lo menos sí tengo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Tú lo tienes! ¿Qué dices? ¡Ah! Tío, que ¡verga! Tienes caña buena. ¡Verga! Pues no me acuerdo dónde la conseguí, pero yo tengo, así que puedo utilizarla. Mira, se me acaba de salir el personaje, el León. León y Maya. ¿Vas a utilizar la caña vieja que te van a salir Magikar y ya está? ¿Seguro que sales Magikar? Claro, siempre, siempre, 100%. Lo que pasa es que no me va, me da a mí que no me va a aplicar ningún Pokémon, porque tengo una mala suerte con la pesca. Sí, escúchame, me tiro ahí. ¿No te acuerdas con el Magikar que llegué yo antes? ¿Llegaste tú ya la primera que capturaste al Magikar? Sí. Mira, mira, no me sale, no me sale. Llevo ya 3. Voy a hacer 6. Mira, ni caso, porque para que me salga un Magikar. Aquí, ruta 211, tú. Primer Pokémon de ruta. No, voy a curar. Espérame. Espérate, voy a curar. Voy a curar primero. Lo peor de todo que acabo de caer es que si hay algún laguito o lo que sea en otras ciudades, puedo pescar con la caña buena. Que hay que pegarle una paliza a los Pokémon. Dios, Dios, ya van 4, tío. 4, ¿eh? 4. O sea, ¿cuánto tiempo me voy a tener que tirar aquí para pescar un Pokémon, tío? Perfecto, está el tabulador, loco. Si le doy el tabulador, le tengo que dar la. Primer Pokémon de ruta. Espérate. Nada más y menos que. ¡LOL! ¡Tú! ¡Un Beware! Escúchame. Espérate. Yo también quiero un Beware, tío. Espérate. Primer Pokémon de ruta que es. ¡Cubone! 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 ¡Mano Guantanamera! ¿Yo tenía Stuffle? No, ¿verdad? No, se te murió. Lo tuviste, pero se te murió. Justo hace un rato he conseguido una Ultra Bola y va a ser la Ultra Bola de la muerte. Venga, espérate, lo da la vez. Ya la ha tirado. Bueno, yo también tengo Ultra Bola. A ver, tú, venga. Escúchame, lo tienes difícil, ¿eh? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te he dicho que era de la muerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Doble Pokémon de la muerte! Escúchame, Grillo, choca a la cámara. ¡Pau! Nigga. Nunca lo hacemos bien, tío. Siempre lo hago yo antes que tú. A ver, señor Cubone, Pokémon solitario. Tengo ya los motes del Pokémon del día de ayer. Vale, voy a meterme. Mira, mi Beware se va a llamar Maruja. Maruja. Porque nuestro amigo Miguelo nos ha insistido mucho en que necesitaba. Tengo que contar una cosa, Grillo. No sé si te lo conté a ti, pero en los Pokémon del día de ayer, ¿vale? Bueno, básicamente, tú sabes que uno lo coge el primero y el segundo es aleatorio, ¿no? Sí. Pues el aleatorio se llamaba. ¿Cómo quieres que se llame? Mote deseado. Tu nombre de usuario, tu nick. Así que le voy a poner tu nick. Oye, hay más capturas por aquí, lo sabes, ¿no? Tu nick. Le voy a poner Monte Corona. Porque... Entramos al Monte Corona. El Monte Corona podemos capturar, ¿verdad? Espérate, pero hay que además hacer la historia del Pokalechi, donde va tan lejos, tío. Espérate. Ahora tío, vamos tío, para pero allá. Capturan el Monte Corona y luego seguimos. Que además no tenemos mote, tío. Que tenemos que recolectar más mote y ahora te sale un Pokémon. Ah, no, que ha salido tú de la ruta. Vamos a hacer la historia del Pokalechi, aunque en realidad ya llevamos bastante tiempo, así que creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Ya sí, haremos la historia del Pokalechi mañana, básicamente. Así que yo creo que un capítulo impresionante. O sea, vaya combate. Está divertido, me ha gustado esto, Lugre. Me ha gustado. Bueno, chicos, pues dejad un like si os ha gustado el capítulo y nos vemos mañana en el siguiente capítulo. Adiós. Hasta otra.